Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Te escuchan. Ella, hola Ángela, Pepe Lupe, buenos días, buenos días. ¿Alguien más está por ahí conectado? Pepe Lupe, buenos días. Perfecto. Bien, doy la bienvenida a todos los presentes. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, y siendo las 10:06. El día de hoy, viernes 12 de septiembre del año 2022, iniciamos la sexta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual le solicito al secretario técnico que proceda a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita, presidente, procedo a verificar la integración del foro legal y de conformidad con el artículo 25, numeral 1, 2, 3 y 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y vocal, Ángela Lucano Nuño. Pero no te escuchamos, Ángela. Ángela, ¿nos escuchas? Sí, me escucharon, presente. Ah, perdón, gracias. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y vocal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y vocal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Hola, Pepe Lupe. Presente, buenos días. Gracias. Representante del Consejo Mexicano de Comercio y de Comercio Exterior de Occidente y vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Suplente del titular del órgano interno de control, licenciado José Alonso Arpero Bautista. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran 9 integrantes, siendo esta la mayoría, existiendo quórum legal, por lo cual se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo quórum legal, le solicito al secretario técnico de la orden del día propuesta, por favor. Como indica, presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lectura de lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de fecha martes 31 de agosto del año 2022. Cuarto, acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LPTJ002/2022 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de un camión compactador de basura y un camión de chasis con grúa tipo pelícano para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo y séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando su mano e instruyo al secretario para que registre e informe los sentidos de los votos. Presidente, le informo a usted que con 7 votos a favor, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión extraordinaria de fecha martes 31 de agosto del año 2022, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 1 de septiembre al presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omite la lectura a la misma. De igual manera, les pregunto si es aprobarse, para ello les solicito que los que estén por la afirmativa, sírvase manifestar o levantando su mano e instruya al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos.
Pepe Lupe, hola, no, no te vemos. Ah, perdón. Gracias, Pepe Lupe. Muy presidente, madre. Le informo a usted que 7 votos a favor. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día que tiene perdón. Que... Ángela. Se quedó congelada. Ah, ok. Perdón. Para el... Adelante, para el desahogo del cuarto punto del orden del día que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública que se menciona a continuación, licitación pública nacional número LPTJ002/2022, para llevar el acto de fallo se hizo entrega a los se hizo la entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para su análisis correspondiente y el cual voy a hacer lectura. Licitación pública TJ002/2022, concepto de arrendamiento puro de un camión compactador de basura y un camión de chasis como grúa tipo, con grúa tipo pelícano. Hubo 3 participantes, de los cuales la empresa Benchmarking Dinámico SADCB no presentó propuesta legal ni administrativa ni propuesta técnica económica. La empresa, el participante Protefic SADCB DCB, la propuesta legal y administrativa cumple, la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 7.969.196.86 y el IVA 1.275.071.50, dando un gran total de 9.244.268.36. La empresa Trascender Financiera SAPI es de CB Sofon en R. La propuesta legal y administrativa cumple, la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 9.669.942.67 y un IVA de 1.547.190.83, dando un gran total de 11.217.133.50. En las observaciones, no cumplió con lo establecido en bases de la propuesta legal y administrativa, con los documentos legales y técnicos señalados en el punto número 6, aviso de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto, presidente. No, nada más por presión. Ya nomás tú dices el... Sí, ya no, usted tiene sí, no, perdón. Fue la mejor propuesta en precio y cumplió con todo. Ok. Bien, solicito si alguno de los integrantes tiene algún comentario referente a las observaciones del cuadro comparativo. Expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases es el licitante Protefic SADCB, quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración a los integrantes del comité el fallo a favor de Protefic SADCB para la licitación pública número LP-TJ-002/2022, para la adquisición de servicio de arrendamiento puro de un camión compactador de basura y un camión chasis con grúa tipo pelícano para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Y en votación económica se les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Ángela, ¿nos escuchas? A favor de Protefic para el camión. Muchísimas gracias. Presidente, le informo a usted que son 7 votos a favor. Bien, entonces se dictamina como propuesta ganadora, siendo el importe total adjudicado para la adquisición de servicio de arrendamiento puro de un camión compactador de basura y un camión chasis con grúa tipo pelícano para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, de $9,244,000, $9,244,268, con 36 centavos total con IVA incluido. Secretario, por favor, continúe la orden del día. Para dar continuidad al quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, se les consulta a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz.
Bien, entonces, no habiendo algún otro participante que quiera hacer el uso de la voz, por favor, secretario técnico, siga con la orden del día. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo del comité será notificada previamente por correo electrónico a los integrantes del comité. Y siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, para lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la sexta sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, siendo las 10:16 del día de hoy, viernes 12 de septiembre del año 2022. Muchas gracias a todos por su presencia. Que pasen un excelente fin de semana.